Para que Dios la reciba en su seno. Y para acompañar a Teodoro, que ahora se queda solo con nosotros, vamos a rezar todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Pena más grande, compañeros. El ejército está rodeando a las minas. Ahora los compañeros mineros piden bloqueo de caminos. ¿Qué podemos hacer? Hay que apoyar, compañeros. Compañeros, los soldados están cerquita y dicen que están buscando armas para confiscar. En realidad, lo que ellos quieren es saquear las casas. No nos tenemos que dejarnos, nos tenemos que defendernos. ¿Cómo nos vamos a dejar? Tenemos que defender. Nosotros no nos vamos a dejar así. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer, compañeros? ¿Vamos a ir a apoyar o vamos a dejar? Tenemos que irnos. Espera, Teodoro. Tenemos que terminar la ceremonia. No, padre. El entierro puede esperar. Lo importante es defendernos. Entonces lo haré yo. Juntos lo haremos, padre. Cuando sea su tiempo.
Atención, compañeros de Radio Ánimas. Atención, compañeros de Radio Ánimas. Aquí Pío XII de siglo XX llamando a Radio Ánimas. Perfectamente, perfectamente. Estamos a la espera de mayores informaciones. Ha comenzado el tiroteo en el sector de Santana, a la altura del Zelave. Esta es una información que hemos recogido hace unos instantes. Adelante ustedes en Radio Pío XII si tienen alguna consulta. Perfectamente, compañeros. Hemos copiado al 100% las informaciones que ustedes están informando a través de la cadena nacional minera. Compañeros, los fascistas han empezado su carnicería. Les llamamos a mantener con firmeza la lucha de resistencia. Jamás aceptaremos el gobierno fascista y sanguinario de García Mesa. Lucharemos sin tregua ni descanso. Ha comenzado prácticamente el tiroteo a la altura del Zelave en Santana. Deben de agrupar fuerzas por ese sector para contrarrestar toda situación que se presenta con la incursión militar a los distritos mineros. Ha comenzado el tiroteo en el sector de Santana a la altura del Zelave. Esta es una... ¿Y este quién es? El padre Eugenio Cusín. Cura. Este pendejo es cura. ¿Y dónde va esta hora? Al siglo XX. ¡Cuidado! Por favor, no disparen. Es solo una niña. No le hagan daño. Es solo una niña. ¡Mierda! ¡Qué susto, carajo!
Puesto. A ver, seguridad. ¡Ya, pues, carajo, muévase! Sí, me siento. Por favor, teniente, solo una niña. Está muy enferma. Déjenos pasar. ¿Enferma? Carajo, más bien parece muerta. Va a estar muerta si usted no me deja pasar y llegar al hospital del siglo XX. Usted es cura oblato como los de la mina, ¿no? Sí. Ustedes son medio comunistas, ¿no? Nosotros solamente servimos a los que más lo necesitan. Entonces son comunistas. Porque eso dicen los comunistas. Por favor, teniente, déjenos pasar. La niña está muy enferma. Ya, que pasen. ¡Muevan esa tranca! ¡Van a pasar! Más vale que se cuide, padrecito. Porque el orden es que a partir de ahora todos los comunistas anden con el testamento bajo el brazo. Oye, Sabino. Sí. ¿El padre Eugenio le ha hecho tuites a ti, ¿sabes? No, si detrás de usted se ha ido. Oye, en tu bolsa debe ser Juan. Yo lo he sido. Si detrás de usted me ha ido. Oye, ¿en quién ha sido? Eso. Ya viene, ya viene. Periodista, nosotros como trabajadores de base, en ningún momento vamos a permitir esta denuncia. Vamos a seguir en pie de lucha, aunque nos maten, aunque nos acribillen, vamos a seguir resistiendo. Nunca vamos a permitir que estos militares abusen. Ya ha pasado, señora. Miraflores, tenemos mucha gente que está muerta y no tenemos ni cajones para que se entierren. Toda la gente está ahí botados, tirados en el suelo. Deponer la resistencia, suspender la huelga general indefinida y retornar a nuestros puestos de trabajo. También los trabajadores aceptaron entregar los equipos de transmisión de las radios Pío XII, La Voz del Minero de Siglo XX, 21 de diciembre de Catavi, Radio Yayagua de Yayagua a manos del ejército. Radio Pío XII también tiene que callarse, pero será un silencio que grita como gritamos todos, como gritó Lucho Espinal a pesar de que lo silenciaron a la fuerza, como a nosotros nos acallan. Señor de la vida, a pesar de la noche, haz que nunca digamos basta, porque tú empiezas a actuar precisamente en nuestra derrota. ¿Cómo está la niña? La niña ya está mejor, padre. Ya está mejorando. Ya no tiene fiebre, padre. Ah, bueno, me alegro mucho. Entonces, la voy a llevar al médico y apenas esté bien, la voy a devolver a su padre. ¿Pero cómo? ¿Cómo, padre, le va a llevar? No, hermano, porque en su comunidad van a decir que es una condenada. No hay que llevarlo. ¿Cómo condenada?
porque ha resucitado, pues entonces en su comunidad no le van a poder recibir, hermano. También producción no ha de ver, mi cosecha no ha de ver, si no saben reñir, por eso yo no quiero que lleve a la niña. Se ha condenado, le van a decir, ya no le van a recibir, no pueden hacer algo. ¿Cómo, hermano Tomás Olivar? No puede ser, es imposible. Yo me voy a hacer cargo de la niña. Yo me voy a hacer responsable, yo lo voy a criar a la niña. Además, padre, es mejor que no sepa nadie. Se cree que tiene que ser, está viva la niña. Ni su papá ni su comunidad deben saber. Sí, peligroso es, padre. Rosita, aquí vas a estar bien. Todos nosotros te vamos a cuidar. Vamos a apoyar siempre. Nos colaboramos, ¿eh? Vamos a colaborar. Eugenio, tómalo como un secreto de confesión. Yo nací en Carangas y morí allí por primera vez. Pero Dios me dio una segunda oportunidad. Por tristeza, me enterraron mal. Desperté en la noche, en medio del cementerio. Yo quise volver a mi casa, junto a mi padre, puesto que mi madre murió cuando yo nací. Pero no fui. Lo pensé mejor y fui a buscar a Padre Eugenio, pues a pesar de todo yo sabía que Dios me amaba. El padre Eugenio me trajo aquí a las minas. Desde entonces yo vivo aquí. Yo también soy campesina como ustedes, de esta tierra. Por eso les hablo y les digo que hoy estamos en el octavo día de caminata. La marcha por la vida llegará esta noche a Calamarca. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo de todos los compañeros campesinos. Hay rumores de que va a haber un estado de sitio. Y dicen que los militares van a ir a intervenir en la marcha por la vida. La solidaridad de los compañeros campesinos, transportistas y la población entera en el largo del camino recorrido. Mira, tú ponte de acuerdo con Rosita y Jaime para hacer los turnos de la noche. Hermanos, estoy muy preocupado. Por eso estos días he estado leyendo la Biblia. Y la Biblia dice así: un hombre echa la semilla en la tierra. Esté dormido o despierto, de noche o de día, la semilla brota de cualquier manera y crece sin que él se dé cuenta. Pues si algo está escondido, tendrá que descubrirse. Y si hay algún secreto, tendrá que saberse. Así dice la Biblia, hermanos. ¡Mirata, Teodoro! ¡Eso no vamos a hacer!
Hermano, tú mismo nos has dicho que no hay que hurgar la tumba. Es camposanto. Ahora, ¿cómo vamos a hurgar? Eso estaría mal. Sí, hermano, yo sé muy bien. Pero no estoy tan seguro que mi hija esté enterrada en ahí. Por eso había pensado, tal vez sería bueno abrir la tumba. Ahora, si vamos a hurgar, nos ha de traer desgracias. ¿Eso quién va a querer? Nadie, no queremos, hermano. ¡Quilata, Teodoro! ¡No vas a insistir más! ¡No vamos a hacer! Para llegar hasta el final, nosotros hemos venido con un propósito de lograr lo que queremos y que por derecho nos toca. ¡Tata! Nosotros no estamos yendo a otros territorios, somos bolivianas y como... ¡Tata! ¡Tata! Ya que sin tata Teodoro, anchito le dará pima. Oliki tata. Aquí. Tienes que buscar en otro lugar. ¿Dónde me voy a buscar ahora? ¿Dónde? ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar. Tarapacá y del Salama se han movilizado para impedir la continuación de la marcha por la... Desde La Paz nos confirman la información. Repetimos. Hace unos minutos el gobierno ha dictado estado de sitio. Se suspenden temporalmente las libertades civiles de todos los ciudadanos. Noticias extraoficiales informan que 17 tanquetas y 2 caimanes se dirigen hacia Calamarca, donde se encuentran nuestros compañeros marchistas. El regimiento Calama, por órdenes del presidente y el comandante del ejército, en medio de las sombras de la noche sí. y el frío lóbrego, tendió trampa a los marchistas en Calamarca. Ya de igual manera, el Tarapacá se movilizó para cerrar a los marchistas que llegaron a San Antonio y Villa Remedio. En Calamarca, este era el ambiente tenso que se vivió el jueves 28 de agosto. Suponemos que se presenta. Nos han indicado que recibió órdenes de parar aquí la marcha. ¿Recuerdas? Lo hubiera matado yo mismo. ¿Pero dónde está mi hija, padre?
estamos sorprendidos por esta está aquí. Se ha creado en las minas. A pesar de lo dura que es la vida, a pesar de lo pobre que es la gente, una familia minera la ha acogido como si fuera su propia hija. Pero los han relocalizado y han tenido que marcharse de la ciudad. Ya no tenían nada aquí. Entonces mi hija no está aquí, padre. Te vas a sorprender cuando la veas. Ella es locutora en la radio. ¿Locutora, mi hija, padre? Sí. Se ha puesto del lado de los mineros y los defiende. Y como muchos de ellos, no quiere dejar estos lugares. Porque los mineros están vivos. Aunque mucha gente los quisiera ver muertos y enterrados. Como yo quería enterrar a tu hija. Teodoro, ¿dónde vas? A buscar a mi hija, padre, a la radio. Espera, Teodoro. Iremos juntos los dos cuando sea su tiempo. Camí fuera. Vamos. Como en el peor momento de la dictadura, este gobierno fascista antipopular acude una vez más a la violencia para frenar esta movilización allá en el sector de Calamarca. Una movilización que no es más... Padre. Atención, atención, compañeros. En estos mismos instantes, un grupo de paramilitares está a punto de intervenir nuestra radio Pío 12. Vamos a la radio, Pío 12. Toda la población de Yañagua, tía, la que está hablando es tu hija. Estamos que vengan a la radio Pío 12, porque en cualquier momento, nuestros paramilitares van a llegar a intervenirnos. Por favor, compañeros, necesitamos con urgencia que vengan a defendernos, como ya lo han hecho tantas veces. A todas las compañeras campesinas, a todos los compañeros mineros que están escuchándonos, necesitamos que vengan a la radio Pío 12. Por favor, compañeros, necesitamos con urgencia que vengan a defendernos. ¿Qué pasa? ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Apaga eso, carajo! Danos, León. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Amén.
La Marcha por la Vida terminó el 28 de agosto de 1986. La relocalización despidió a más de 20.000 mineros que tuvieron que buscar nuevas fuentes de trabajo en el campo y las ciudades. El sindicalismo minero con su proyecto liberador fue desbaratado por la política neoliberal. En la actualidad, los cooperativistas mineros trabajan en condiciones infrahumanas, sin apoyo técnico ni seguridad laboral. En el campo, los pueblos originarios luchan por sus derechos y por su dignidad. Son testigos de la explotación indiscriminada de sus recursos naturales. Viven en una gran pobreza. Muchos emigran de su territorio a los suburbios, a veces mendigando. Los misioneros oblatos de María Inmaculada siguen hoy trabajando en las minas, en el campo y en los suburbios, haciendo suyo el clamor del pueblo pobre y creyente, respondiendo así al llamado del Dios de la vida. Dichosos los hombres que llevan la esperanza a los pueblos y se solidarizan con sus aspiraciones.